y él la rechazó. Él está buscando jugar en Europa una serie de partidos importantes, grandes, en un equipo que le dé una continuidad y que pueda jugar todos los partidos, con la vista puesta en el Mundial. Por tanto, lo que Orbelín quiere hacer, lo va a hacer, porque nosotros le vamos a dar la facilidad para hacerlo. Creo que está muy cerca ya de llegar a un acuerdo con un equipo, cerquísima. Hoy me confirmaban que prácticamente ya está. Y lo que él quiere es sentirse feliz en ese equipo y jugar los máximos partidos posibles. Pues así se expresaba Carlos Mourinho con motivo de la llegada de este conjunto a México para el partido contra Pumas, el amistoso que tendrá Celta de Vigo. En relación al tema de Orbelín Pineda, del cual pues ya estábamos escuchando cuál es la postura del equipo de apoyarlo, eso pues así lo están mencionando, pero finalmente Hugo Orbelín se está saliendo con la suya y quedarse a jugar en Europa, eso parece indicar completamente. Sí, en Grecia probablemente, ¿no? Sí, exactamente. Y lo dijo el presidente. Por ahí, sí. Una liga espectacular, primero, la griega. Primero ¿no? fue el clásico de no puedo decir nada, no quiero entorpecer y no sé qué. Y al final terminó diciendo a un equipo con un técnico que ya lo dirigió. Bueno, o sea, mira, a mí me encantaría escuchar a Coudet en su momento, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Mañana es la conferencia. Eso, ¿eh? ¿Qué pasó con Orbelín Pineda? Punto. Que nada de choros, mareadores. Y luego Orbelín Pineda, digo, está bien, yo siempre voy a aplaudir a alguien que sea necio de forma positiva, de querer estar en un lugar, de permanecer. Gracias, Hugo. De nada. Yo por eso te quiero y te estimo. Que no coincidamos algunas veces, eso no tiene nada que ver. ¿Algunas? Sería aburrido. Pero yo te quiero mucho ¿eh? Y te admiro, que es lo principal. Mira, lo de Orbelín Pineda está muy bien, digo, necear en ese aspecto, porque él tiene un objetivo y él seguramente está convencido de que tiene cualidades como para llevar adelante o llegar a ese objetivo, a ese reto. El problema es que, sinceramente, no sé si la liga griega, en todo caso, ¿no? De que llegue ahí, de que finalmente se arregle ese tema y que él juegue, le dé ese nivel de competencia que él, supongo, necesita para estar en la selección. Le da para mostrarse con este equipo, es el pelado Almeida el que puede explotar sus mejores cualidades, es la confianza que tiene, es el haber buscado también esta posibilidad, porque en algún momento dado también Axel se manejó que el pelado lo estaba pidiendo y ahora, bueno, pues resulta que sí se puede concretar o ya es un hecho esta, mira nomás, esta operación. Hombre, imitando el todo pelado. El estilo qué de barbaridad. Matías Almeida. Y sí, creo que después de esta apuesta tan grande, después de que le ofrecieron regresar al fútbol mexicano y que se aferrara a su sueño europeo, a ver, tiene que caer en una liga en la cual vaya a tener minutos, vaya a tratar de recuperar lo que en su momento fue con Cruz Azul, que también fue parte fundamental de la historia más reciente con la máquina. Y es algo que tiene tanto tiempo que no le vemos a Orbelín, que seguramente, y no lo vamos a ver al 100% en su primer partido con el pelado, sea en la Liga de Grecia, o sea en la liga que ustedes digan y manden, si no es la de Grecia, va a tardar un ratito, todavía por ahí unas 5 o 6 jornadas, en que vuelva a mostrar el nivel del que se fue en el fútbol mexicano. Pues si no tiene, o sea, no va a ser inmediato. Pero si no tiene mucho tiempo, Abraham, ¿le puede dar esta liga el nivel que él desea recuperar, por lo menos, para mostrarse y, aunque se nota muy complicado, formar parte de la plantilla mundialista? Bueno, no sé si le vaya a dar el nivel que si quisiera para el Mundial, pero lo que pudiera encontrar ahí es continuidad, ¿no? Juego, que es lo que no tuvo en el Celta por diferentes circunstancias. La principal, y me parece que ahí vamos a coincidir todos, es que como no lo pidió Eduardo Coudet, no lo utilizaba. Uh-huh. Punto. ¿No? O sea, y también es válido para el técnico, ¿no? Me traes algo que yo considero que no necesito. No tiene nada que ver con que sea mexicano, no tiene nada que ver con ningún otro tipo de cosas, más que no lo quiero utilizar, no lo voy a utilizar, ¿no? O sea, punto. Pero fíjate, dicen que no es opcionado a venta, ¿sí? No hay opción de venta, porque piensan que puede regresar al club. Entonces, ¿lo quieren o no lo quieren? Es que esa es pues una porque, parte es la, porque Coudet no lo será directivo eterno. Y otro es el técnico, exacto. O sea, una parte es lo que diga la directiva, que pues, al fin y al cabo para ellos es un activo, y otro lo que sea la decisión del estratega. O sea, esa es la realidad. ¿Es el nivel de esta liga suficiente para mostrarse?
para ganar un lugar al Mundial, Hugo? Claro, mi hijo. No lo sé. Fue lo que también comentaba al inicio, ¿no? Esa es mi duda. Pero independientemente de eso, estoy de acuerdo con Abraham. Que juegue. En la liga que sea, que juegue. Porque si no, ahí sí va a ser pérdida de tiempo, nada más, ¿no? El problema de Orbelín Pineda es que no juega, no ha jugado. Exactamente. No, yo ni me acuerdo cómo jugaba, imagínate. Bueno, es el mago, ¿eh? No se te olvide. Orbelín Pineda. Tan mago que se apareció, maguísimo.